We make her badass, yeah. So, what's up? Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a un video más para el canal. En esta ocasión, ájalas, 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 papaya de Celaya. Vámonos a duplicar vehículos masivamente con este trucazo After Patch. Y pues bueno, aquí vamos a ver, como podemos ver, estamos en el búnker. No es necesario aparecer en el búnker, pero yo aquí lo hice para fines ilustrativos, para ver que tenemos que tener aquí ya listo nuestro vehículo con el que vamos a duplicar, chicos, ¿ok? Aquí ya lo tenemos listo, bien preparadito ya para ser duplicado. Va que va, ahora sí. Y pues bueno, boom, nos salimos. Ok, otra cosa que queremos, que quiero que vean más que nada, es de que no tenemos que tener carros afuera. Como por ejemplo ahorita. Ahorita vamos a ver que tenemos un una dúplica de lo de este Isis que acabamos de ver en pantalla. Ok, aquí nada más es cuestión de salir del búnker. Aquí, ¿qué me pasan? Ok, vámonos. Ahora sí, rápidamente nos salimos. Tratamos de salir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va que va. Vámonos. Vámonos. Ok, aquí vamos empezando todo bien. Todo bien, todo tranquilito. Y como podemos ver, ahí tenemos el carro. Tenemos el carro que no debe de estar ningún carro afuera. Ok, ahorita en este momento vamos a pedir lo que es un buzzard ya para llegar a nuestra arena war. Como les repito, no es indispensable que aparezcamos aquí en el búnker. Yo aquí lo tengo ya Lo tengo configurado así, pero no es necesario, ¿ok? Ok, rápidamente aquí ya pedimos nuestro Eli y nos dirigimos. Yo ahorita voy a poner cámara rápida para que no se alargue tanto el video. Que de por sí el video va a ser largo porque este método es diferente. Este método va a ser compass-wiser, compass-baser, o como se diga. Como se diga, ok, va a ser con las cervecitas. Vamos a poder, para poder hacer este truco, que debemos de salirnos del búnker. Es que ese es el problema, chicos, de este truco, salir del búnker, porque no podemos salir. Como estamos bugueados fuertemente, tenemos que salir de alguna manera, ya sea como en el método anterior, que lo subí con el bandito, y con este método con las cervecitas de Pricewise. A recordar que con las cervezas, ya cuando se enchipocla 8 cervezas, me parece, sí, 8. Pues se desmaya y aparece en una clínica aleatoriamente en el mapa. Ok, aquí ya llegamos, vientos. Llegamos a lo que es a nuestra arena war. Y bueno, vamos a ver que ahorita tenemos que, ya sabemos que tenemos que ahorita sacar un vehículo y volverlo a meter para que no esté afuera el vehículo que vimos allá en el búnker, ok. Aquí ahorita vámonos corriendo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va que va. Vámonos, órale, no te me atores. Míralo, nomás. Ok, vamos a sacar este vehículo mod que está chulo, que traen sus guitarritas y todo. Hay un video acerca de este, cómo lo hicimos. Ok, ya que lo sacamos y lo metemos rápidamente, ya eso es todo. Ya ahorita nuestro vehículo ya se va a guardar, como podemos ver ahorita, es en el espacio que se vio al principio. Ahorita lo tenemos ahí. ¿Cómo tarda estos tiempos de carga? Ok,
Va que va, ahí lo tenemos enfrente, ahí en ese espacio, ahí como lo podemos ver, ahí merengues. Y ahora sí, vámonos a lo que es el truco. En este punto ya empezamos el truco, ya nos empezamos a poner serios, ¿ok? Vamos a ir a nuestro panel, ya saben, de aquí, de la Arena War, ¿ok? Y pues bueno, ok, aquí ya nada más nos acercamos y vemos que en la parte superior de la izquierda vemos que tenemos que tener ese apartado de la flechita. Abrimos el celular, pedimos una misión, ya sea a cualquier personaje, Simeón, Ron, Gerard, al quien se les ocurra. En este caso va a ser Gerard y vamos a pedirle una misión, ok. Aquí nos contesta, se la solicitamos, ok. Y vamos a esperar a que nos mande la notificación, ¿ok? Ahorita ya no tarda mucho la notificación, ¿ok? Ya llegó. Ojo chicos, aquí vamos a hacer algo muy importante. Como podemos ver, aquí lo vamos a calabacear para que vean que no pasa nada si la calabaceamos, ¿ok? Aquí abrimos lo que es la notificación y aquí nos quedamos. Aquí presionamos lo que es el botón de pausa y al soltarlo luego le tenemos que dar muchas veces a la. Bueno, yo le doy dos o tres veces, no es necesario hacerle dos o tres veces, con una es más que suficiente, pero pues yo para asegurar le doy varias, ¿no? Así es como que un tip, ¿no? Aquí como podemos ver no me salió porque la calabacié, ¿ok? Vemos que no pasa nada, aquí no está pasando nada, aquí lo que tiene que pasar es de que nos tiene que cargar lo que es la misión, ¿ok? Aquí como podemos ver no pasó nada, pues bueno, dije, bueno, vámonos para atrás otra vez. Aquí ya no es necesario volvérsela a solicitar, puesto que ya la pedimos, ya la tenemos ahí, ok. Aquí nos citamos en la notificación, pulsamos estar, soltamos y a la misma tiempo que soltamos le damos a la A, chicos, muchas veces, ok. Ya que estamos aquí, nos vamos a lo que es al apartado de las tarjetas tiburón, ok. Nos vamos al apartado de las tarjetas tiburón y como podemos ver ya nos salimos. Y en el momento que nos vamos a salir, muchas veces flechita a la derecha. Y ahora sí, chicos y chicas, como podemos ver, ya estamos aquí lo que es en la misión de Gerard. Y pues bueno, ok, ya nada más lo que toca es salirnos. Y boom, chicos, estamos ya invisibles. Y ahorita, como podemos ver aquí en lo que es el menú de acá abajo, vemos que tenemos ya lo que es lo que traemos ya, lo que es lo de la TV con LB. Y tenemos que presionar a la Y. Y ahorita lo vamos a hacer ya que estamos aquí un poquito más cerquita, ¿no? Pues aquí es cuestión de gustos en la parte que quieran. Yo lo voy a hacer ahorita en este momento, ¿ok? Ya saben, le tenemos que dar LB y a la Y, ¿ok? Ya ahorita en este punto ya entramos, ya saben que en cuanto veamos el personaje le damos a la B. Cuando estemos borrosos le damos a la X y rápidamente abrimos el lector y seleccionamos un personaje de campaña y la rechazamos. Lo rechazamos, chicos, aquí. Para quitarlo borroso en este punto, les pido mil disculpas porque pues no encontré a nadie para quitarlo lo borroso. Entonces así va a estar todo lo que es este gameplay, este video. Y de ahí sí les ofrezco mil disculpas. Aquí lo que vamos a hacer es irnos a una actividad rápida y como podemos ver vamos a desaparecer. Y vamos a desaparecer. En este punto ya apagamos nuestro mando. Ya en la consola que estemos. Y ojo chicos, aquí esperamos unos segunditos y ya lo volvemos a encender. Ya que lo hayamos encendido, vamos a dar flechita a la derecha para que se beba un refresco. Un refrescante. Y pues bueno, ya en lo que se termina de beber, ya vamos a podernos mover y todo sin problema, ¿ok? Ya en este punto tenemos que ir a lo que es al apartado de la cámara de seguridad, ¿ok? Nos vamos aquí al punto azul, pero vamos a dar flechita a la izquierda, chicos, para abrir la cámara de seguridad. Recordar que si le damos flechita a la derecha, nos abre el selector de vehículos, ¿ok? Aquí va a ser flechita a la izquierda, papis. Y pues bueno, ya en este punto que llegaba, ya hemos visto la cámara de vigilancia. Podemos agarrar cualquier carro random. Ojo chicos, vemos que no tenemos LGs. Aquí es muy, muy importante que tengamos nuestros LGs ya listos, porque vamos a duplicar aquí en lo que es el Arena World, para que sea un poquito más fácil, ¿no? Ok, aquí yo en este punto ya vamos a comprar un LG rápidamente.
Ajalás, vamos a ordenarlos por precio. Vamos a, vemos que aquí ya está rápidamente. Chicos, rápidamente les aclaro, si no tienen este vehículo gratis, es porque no se han dado de alta en el Social Club, chicos. Tienen que darse de alta su cuenta en el Social Club, ¿eh? Ojo. Ya que hayamos salido, bueno, en este pando retomamos, salimos de la cámara de vigilancia y nos subimos al vehículo, a cualquier vehículo, y nada más aceleramos y vamos a caer así, vamos a caer volando y vamos a aparecer aquí en el Monte Chile. Ahorita en este punto tenemos que, ya sabemos que pedir un vehículo. Si no estamos registrados en Seguro Ser, pues nos registramos y tenemos que pedir, ojo, un vehículo de Seguro Ser. O Pegasus, no tiene que ser vehículo personal. Ojo, chicos, no tiene que ser la MK. Esa no, chicos, no. Tiene que ser un vehículo personal. Tiene que ser un vehículo de Pegasus o de Seguro Ser. Ojo, ok. Que pues más específico, el Busar, ok. Aquí, ojo, muy importante, chicos. Les reitero, muy importante aquí. Dense de baja de Seguro Ser, ok. Dense de baja de Seguro Ser antes de entrar al búnker. ¿Por qué? Porque como ya estamos bugueados fuertemente, puede haber pantallas negras infinitas, chicos. Porque aquí es donde es el bugueo fuerte. Porque aquí no nos deja salir del búnker. Aquí lo que vamos a hacer ya es proceder a sacar nuestro vehículo Isis, que es el más recomendable para duplicar. Es el más recomendable para duplicar. Podemos duplicar todos los carros de Venis. Todos los carros de Venis, que son los que dan arriba de 500 mil. Del mínimo, el mínimo que te puede dar 500 mil. Hasta a este que te da 1.700.000, 1.800.000. Ya saben, depende del tuneo que le hayamos puesto, ¿no? Ok. Aquí ya que lo sacamos, ya saben, lo ponemos en el lugar. Ya saben, en el lugar random. Aquí ya lo... Me gusta dejarlo ahí y ahí lo dejamos, ok. Aquí en este punto es recomendable cambiar de indumentaria, pero aquí, ojo chicos, aquí es forzosamente. Como yo traigo esa indumentaria con máscara, no me va a dejar tomar Pricewiser, ok. Aquí vamos a cambiar a una indumentaria y ahorita como yo no tengo seleccionadas las Pricewiser de acción, ahorita las vamos a seleccionar rápidamente, que no las encontramos. No las encontramos. ¿Dónde andan? Ajalas, ya me perdí. ¿Dónde andan? Ya estamos llegando. Ecola. Ecola, acá está. Pricewiser, va que va. Ya llegamos a las Pricewiser y ya las seleccionamos. Ojo chicos, aquí como le hago, presiono los sticks al mismo tiempo. Presiono los sticks, los mantengo hasta que se beba todas las cervezas, chicos. Toda la cerveza. Ya que haya tirado la botella, ahora sí la soltamos y volvemos a repetir, ¿ok? Ya que haya tomadose todas las cervezas. Yo creo que le voy a poner bueno, lo vamos a dejar así. No lo vamos a poner cámara rápida para que veamos cómo es este procedimiento así sin cortes. Ok. Vemos que se está tomando toda la cerveza. Ya la tercera ya empieza así como que a decir qué olas cuándo, ok. Y pues bueno, ok. Ya se cae, ya se desmaya a la octava cerveza, creo, me parece. Creo que sí. Ok, ya perdimos la cuenta. ¿Cuántas llevamos? Creo que 3 o 4. Ya llevamos con la quinta, creo. Ok, vamos a ver que hasta que se caiga. Aquí esperamos. Es lo que les digo, chicos, que este método es un poco más largo. Porque por hacer en este proceso, pues estamos perdiendo un poquito de tiempo. Pero también es bueno porque muchos no tenemos el bandito. No tenemos el bandito RC que es caro. Es un vehículo caro. Y pues ya creo que con este truco pues podemos
obtenerlo sin problemas. Cabe aclarar que también hacer este truco es bastante caro, puesto que tenemos que tener ya sea búnker con centro de operaciones, la arena war y aparte el carro que vamos a duplicar. Ok, aquí ya en este punto ya quedamos desmayados, quedamos fumigados y pues vamos a dar a una ¿cómo se dice? A una clínica de rehabilitación random, a ver de dónde nos mandan. Espero que no nos manden lejos. Ok, vientos, nos mandaron aquí en el centro. Ok, va que va. Aquí yo ahorita sí le pongo cámara rápida para no alargar tanto. Ok, aquí ya saben, pedimos nuestro helicóptero, ya saben, nos tenemos que registrar porque obviamente recordar que nos dimos de baja. Ok, y bueno, vámonos rápidamente, nos dirigimos a comprar nuestras otras Spicewiser para seguir duplicando, chicos. Recordar que para salir del búnker necesitamos salir con las Spicewiser en este caso, ok. Aquí nos dirigimos en esta tienda que está cerquita de lo que es la Arena War. Compramos nuestra Spicewiser, nos retacamos y ahora sí, nos dirigimos a lo que es a la Arena War, ok. Ok, vamos a esperar a que llegue. Vientos, ya llegamos. Órale, va que va. Y entramos, ya saben, al taller. Vamos a entrar al taller. Y ojo, ¿qué vamos a hacer en este punto? Vamos a entrar al taller. Y lo que tenemos que hacer ya entrando al taller, tenemos que ir a lo que es al punto azul. Al punto azul, a lo que es a las cámaras de vigilancia, chicos. Ahorita, como podemos ver, échale, échale, papá. Échale, papá. Que te estás quedando atrás, papi. Ándale, órale, córrele. Va que va, ya llegamos, ahora sí. A recordar que aquí es flechita a la izquierda. Flechita a la izquierda para entrar a lo que es a las cámaras de vigilancia. Ya que hayamos entrado de cámaras de vigilancia, ahora sí es necesario imperativamente coger el vehículo que vamos a perder, que va a ser duplicado, que se va a convertir en lo que es en nuestro ISIS que tenemos en el centro de operaciones, ok. Y aquí ya nada más nos subimos, como podemos ver en este caso es el EI, nos subimos, caemos en este bugazo de caída libre. Y ya saben, aquí obviamente tenemos, como estamos registrados, ya nada más pedimos lo que es el helicóptero y nos dirigimos a lo que es a nuestro búnker. Ya saben, yo como llama y se me estaba pasando, yo como ya me sé más o menos mi ruta de donde está mi búnker, les voy a dar el tip que ya saben que es entrar a lo que es al internet. Y ya que estemos dentro del internet, pausamos el juego y nos va a dar la opción de mapa, chicos. Esa es la opción para toda la bandita que no más o menos no conoce su ubicación, ok. Ojo, chicos, les repito, importante de aquí es importante retirarse de seguro ser. Ojo, ya vemos que dice abandonaste y ya no eres director ejecutivo, ok. Ojo, es muy importante. Aquí tenemos que ver lo que es nuestro ISIS, a dónde lo dejamos. Y vamos a ver si sí es cierto. Vamos a ver si sí. Ájalas. Ahí está nuestro ISIS. Vientos, aquí. Aquí ya está nuestro ISIS ya esperándonos a ser duplicado. Ok. Ya, deja de señalar, ok. Ahora sí, súbete, va que va, vámonos. Aquí nos tenemos que subir y al momento de subirnos ya se le pone la placa de lo que es nuestro LG, ¿recuerdan? Ok, aquí lo de estacionamos y, ojo, es muy importante que entremos primero caminando, que entremos a pie, porque haz de cuenta, estamos simulando que está entrando lo que es nuestro LG. Chicos, ojo ahí, aquí lo que tenemos que hacer es salirnos por la puerta de la enfrente de lo que es el remolque. Porque si nos salimos en la puerta trasera, nos vamos a caer en una pantalla negra infinita, chicos. Entonces, ojo, no se vayan a salir por la misma puerta con la que entraron, ¿ok? Y una vez ya saliendo, vemos que aquí está nuestro vehículo. Y ya nada más es cuestión de ahorita de meterlo. Y si nos salta la alerta de que está el garaje lleno, esta alerta quiere decir que ya está el truco hecho, truco completado, truco realizado. Y pues en este punto yo creo que
Ya me voy despidiendo. Ah, ¿verdad? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero a ver, me preguntan. ¿Y aquí qué? ¿Cómo le hago para seguir duplicando masivamente? Pues va que va. Pues aquí te dejo la cámara rápida para que veas todo el procedimiento, que nada más es cuestión de sacar nuestro vehículo nuevamente, dejarlo en la posición que estaba ahorita. Y salirnos, ya saben, con la Spicewiser y ir a lo que es a nuestra Arena War, ¿ok? Bueno, antes de ir a lo que es nuestra Arena War, tenemos que pasar a comprar nuestra Spicewiser. Y pues ya, ahora sí, a duplicar masivamente, chicos. Yo en esta parte me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, ya saben, un pulgar arriba, que no nos cuesta nada. Y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo, ya saben, suscríbanse y campanazo. Pícale la campanita, regálame un campanazo para que les notifique cada que se suba un video. Yo en esta parte me despido, hasta la próxima y chau chau. Hello.